lo digo en tu sitio. Con los costeños, con el espalda. ¿Quién? Chefe. Chefe al cheradito que va. Pues viene de bueno, de arriba. ¿No es pisto que va a ir a ganar? Pues? Va. De la... va a ganar el viaje, güey. Con arena. No, ¿dónde la traí? ¿De aquí? ¿De aquí vamos? ¿De aquí? De aquí allá. ¿De aquí allá? Sí, sí, pasó por allá. ¿De dónde? ¿Vas a Santana? El maestro de San Juan. Ah, el viajero. Yo pensé que el maestro de los trones. No, el otro Santana. El que es Santana, San Juan. ¿Sabes que el maestro Santana iba para San Salvador? Para San Salvador, cabal. Se queda para allá, para San Salvador. ¿Qué ya llevo? Hay varios que llaman Santana. ¿Está una mujer que Santana lleva teniendo? Estas allá no estuvieron. Es como Domingo, ¿verdad? Domingo es... ahí está el nombre. Ajá, va ahí. Ajá, Domingo sí es el nombre. No, pero ella es Santana, le dije. Santa Teca es el Salvador. Pero ahí no es lo mismo ir con venir, ¿va? Porque a vos y te conviene, no sé, ¿no? No, ya me echar pega ahí. Sí, pero... ya se trabó. Ay, sí. Ay, esto queda bien. Así como yo. Enfocadito. Ya se me acuerdo. Escucho. Nosotros aquí somos fontaneros, albañiles. Youtuber. Arquitecto y youtuber. Pues sí, no nos hemos creído. Para nada. De modo, ¿se has creído o no? Al mismo puesto, ¿verdad? Si algún día quiere que le hagamos algún trabajo de fontanería, ahí está. Nosotros lo hacemos. Ya ve chorros de agua, le vamos a ir después. Ya vengan de fugas que va a tener. Ustedes se cumplen, lo barato sale caro. Ajá, claro. Depende de cosas para estas que salen buenas. Lo que compras en los usados. Pues sí. Pero los usados salen mejor, a veces que la ropa nueva. Sí. Y más cara.
Está muy chico. Sí, cabrón. Pega. Pega. Pai, pega. Así es. Así es, dijo usted. Sí. Yo sé que le quiere pega, dele pega a usted, mire. Yo le doy la pega. ¿Usted dele la pega? Yo se la pego. ¿Usted pega? ¿Y los comentarios? Ya me siento bien loco con esta pega, güey. Agáchese más, hombre, que le da miedo a usted. La columna no me da para agacharme. Ya va a llegar arriba. Ya está que está bajito. Ay, y le agacharon, ¿no? Me tocó y me duele. Con malo, que no te la han medido. ¿Qué es que no? ¿Quería modo? No está bajando. ¿Quería modo? No quería entrar, ¿baja acá? Tenía que sobrar primero. Llame en el chori, hijo. El chori, el hombre cuando va corriendo, sí, lleva el estómago de lleno, que va en palo de servicio, va con el chori, le viene siguiendo. El chori. Este palo no está mirando. No, ¿El palo? ¿El palo? ¿El palo japote o el palo mango? ¿Tienes algún palo vos ahí, hijo? ¿Tienes algún palo? Sí, decíle. Palo tengo conmigo. Ah, el palo. Y el palo. Palo. Y que don Paco lo dejó más cortito y volado. Contigo es a mí de lleva, ¿no? ¿Cuál? El tubo. Se metió de aquí para ahí. Lo que se ve la punta. En medio. Uy. ¿Qué voy a decir de este señor tanto que molesta? ¿Cabal? Cuando me habla y me da comida. No, pero cuando le dice Manuel a Scooby. Scooby. Manuel le dice Scooby. Manuel le dice. Qué fuerte se ha pegado. ¿Mm? El olor va. Bien fuerte, va. Sí, rico, va. Pero es que me siento ya algo local. ¿Y el palo, vos? ¿Y el palo? Es el efecto de la pega. ¿Cómo lo hizo el señor aquí? Por eso, ¿qué es que voy a tener para copiarlo? ¿Qué no lo hizo usted? ¿Pues el suyo? Pues yo quería ver primero. Bueno, ahí estamos metiendo ya la tubería. Bueno, aquí le vamos a quitar esa madera y ahí está el hoyo. Pero aquí ya metimos la tubería, ahí tenemos una curva y ya está la otra viendo para abajo. Ya luego le vamos a instalar la que es la parrilla, echamos concreto y vamos a sellar el hoyo. Vamos a poner también una tubería de alimentación de media para el toilet, y por aquí va a ir la ducha. Siente que esto va a estar ético, señor.
Bueno, ya armamos lo que es la parrilla. Esta va a ser, por así decirlo, un poco circular. Tratamos de dejarla lo más que pudimos. Ojalá y si nos quede ya en el hoyo. Bueno, ya nos cogió la tarde. Además no hay arena para tapar, para sellar, para echarle concreto. Así es de que el día de mañana, ojalá que podamos sellarla. Ya son las 4 de la tarde. Salí asoleado, un sol tan quemante que hubo. Aunque estoy bajo la sombra de este árbol. Mire, a propósito, mire qué mangos más ricos. Los que van aquí desarrollándose. Ay. Mira, qué ricura. Ajá. Mira. Este es mango panadés. Yo compré este arbolito hace unos 8 años quizás. Me lo vendieron me lo vendieron en el vivero como de unos 50 centímetros de alto. Lo sembré. Así de que miren, ya van aquí los manguitos. Al cortar dos de estos y echarles limón, sal, alguaste, chile tajín, ya me templaron los dientes con solo estar pensando. Bueno, con estas imágenes despido el video. Gracias por vernos hasta el final. Espero que nos hayan regalado un like. Coméntanos, compártenos. Si no estás suscrito, suscríbete. Ya nos estamos preparando para terminar la casa. Ahí viene la Toña. ¿Qué pasó? ¿Ya terminamos la parrilla? Sí, solo hay que bueno, hay que meterse a la fosa para sacar la basura que está ahí, porque se han ido bolsas plásticas, cosas que se trae el viento. No, que hay viento bastante. Ajá. Y ¿no has hablado para lo de la arena? Fíjate que David no le vació el chino. Es cierto, es que por ahí está un señor. A propósito, antes, bueno, ya me despedí del video, pero les quiero mencionar algo. La arena está bien escasa. Es decir, han prohibido, las autoridades han prohibido a los que sacan arena de los ríos, han prohibido que sigan sacando. Así de que de momento nadie está sacando arena del río. Y bien cara. Y bueno, es que hay personas que allí tienen sus casas, entonces ellos son dueños de esa parte del río. Ellos sí tienen derecho a sacar. Pero la están trayendo bien cara. Le han subido el doble. Va que el doble le han subido. ¿Doble? Porque la estaban trayendo a $40 la camionadita que trae como 3 metros por ahí. Ahora la traen a 80. Uh-huh. A $80. Esto está perro, señores, dijo aquel. Pero bueno, nosotros estamos esperando que nos confirmen si nos van a poder vender una camionada. Y vamos a comenzar ya a trabajar lo que son las paredes del baño. Porque miren, aquí solamente queda el... ¿Cómo es que le llama esto? El hormigón. Hormigón, a mí siempre se me olvida. Lo grueso que queda cuando uno está colando la arena, solo esto queda ya. Bueno, ni modo, ahí seguimos. Actualizándoles día a día. Cuídense, mi gente, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Daniel. Adiós.